aquí. La verdad es que cuando Claudia me llamó por teléfono, efectivamente, el tema me pareció más que pertinente. Yo acabo de estar además hace unas 3 semanas en Ecuador en un encuentro sobre feminismos populares, y me tocó trabajar sobre todo sobre la situación de la mujer en América Latina y darme esos informes de la CEPAL, esos informes interminables, que son, la verdad, muy contundentes también. Y en el marco de ese encuentro trabajamos algunas hipótesis sobre extractivismo y patriarcado, algo que sabemos que ha generado cierto temblor en las masas masculinas, pero para aliviarlos un poco, quiero decirles que en realidad yo pensé una charla dividida en 4 partes. En una primera parte voy a dar el marco dentro del cual yo comprendo o hago la lectura de la megaminería y el extractivismo, cuáles son los conceptos marco. Una segunda parte en la cual voy a hablar sobre nosotros en ese libro que acaban de mostrar acá recién, en los 15 mitos de la minería transnacional, hacemos un detalle bastante exhaustivo de cuáles son los mitos esenciales que constituyen el discurso prominero de parte de las cámaras empresariales y los actores políticos. Yo solamente voy a tomar algunos, aquellos que tienen que ver con el desarrollo y con el empleo, la minería como generadora de empleo. Y en una tercera parte voy a hablar sobre los derechos humanos porque uno de los temas que me parece fundamental y que desde el oficialismo también se tiende a desdibujar es que detrás de lo que definimos, o detrás de toda la discusión en torno a lo que es sustentabilidad, detrás de la discusión de lo que se entiende por desarrollo, en realidad uno de los elementos fundamentales que está en cuestión es qué entendemos por democracia. Y como efectivamente esto viene de la mano de la apertura de un nuevo ciclo de violación de derechos humanos, me parece interesante dejarlo, dejar constancia de eso. Y en la última parte voy a hablar sobre el rol de la mujer en las luchas socioambientales y en qué sentido podemos hablar o asociar extractivismo y patriarcado. Así que aquellos que han venido por Se lo va, último, esa parte se va. sí, No, claro, algunos aquellos van a se pueden necesitar. ir o algunos van a tener que quedarse. La época actual es el del consenso de los commodities. En varios artículos yo he tratado precisamente de mostrar que en América Latina, no solo en Argentina, en los últimos 15 o 20 años hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities. Recuerden que el consenso de Washington estaba asentado sobre la valorización financiera y el llamado ajuste estructural que produjo un nivel de exclusión muy alto en las sociedades latinoamericanas. Ahora bien, en la actualidad estamos pasando un momento, una época que podemos garantizar, o un ciclo, perdón, que podemos garantizar como consenso de los commodities, en tanto y en cuanto está asentado sobre la producción de materias primas a gran escala, más aún la exportación de materias primas a granel, desde los países llamados periféricos o dependientes hacia los países poderosos o centrales. Entonces, ese es el cambio de época al que hemos asistido, que hace que efectivamente el consenso de los commodities abarque no solo a los gobiernos llamados de corte neoliberal o conservador, sino también incluya de manera más precisa a los gobiernos que consideramos como progresistas o de centroizquierda, que han desarrollado todo un discurso acerca de las ventajas comparativas en virtud del alto precio de los commodities o de las materias primas en la actualidad. Por commodities entendemos aquellos productos que tienen un precio, más bien un precio internacional, un precio estandarizado a nivel internacional, y eso abarca desde productos alimentarios, como el maíz, la soja, el trigo, todo transgénico, los minerales y los metales, básicamente. Esos serían los commodities, pero en la lectura que hacemos del extractivismo vamos a ver que efectivamente incluye también otras cuestiones. Pero en todo caso, históricamente América Latina ha exportado materias primas, no estamos negando eso,
Lo que estamos poniendo el acento es que efectivamente en los últimos 15 años se ha acentuado el proceso de extracción y exportación de bienes o materias primas a gran escala hacia los países más poderosos. Algo que además en los últimos años se ha complejizado mucho más a partir de que ha ingresado, digamos, de manera muy fuerte China como un actor económico y político esencial para las economías latinoamericanas, ¿no? Entonces, es en realidad el consenso de los commodities abarca, digamos, va más allá de la caracterización político-ideológica que hagamos de los gobiernos, pero es algo más que un orden económico financiero, podríamos decir. Es también un orden político ideológico que pone el acento, insisto, en las ventajas comparativas de América Latina, desdeñando o minimizando las consecuencias que la implementación de esos emprendimientos a gran escala tienen en los territorios. Esto es, las grandes asimetrías económicas, sociales y ambientales que esto genera, ¿no? Y por ende, el proceso de, podríamos decir, de violación de derechos humanos que conlleva precisamente estas nuevas desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales. Una cuestión fundamental a tener en cuenta, y que sobre todo nos aparece muy claro en los últimos años en todos los países latinoamericanos, es que este es un modelo de acumulación acelerada, que tiene un carácter muy vertiginoso, ¿no? En términos de aumento de megaproyectos mineros, sojeros, que tienen que ver con los biocombustibles, que tienen que ver con las represas hidroeléctricas al servicio también de este sistema extractivo. Y por ende, si estamos frente a un modelo de acumulación acelerado, la contracara es también la desposesión acelerada de tierras, bienes, territorios y por ende también desposesión de derechos. Esto me parece que es un punto fundamental cuando uno habla del carácter vertiginoso o acelerado del modelo. La categoría que atraviesa la literatura crítica latinoamericana es la de extractivismo o neoextractivismo. Pueden utilizar cualquiera de ellas. Pero los propios movimientos sociales hoy en día utilizan esta categoría para dar cuenta precisamente que estamos frente a un patrón de acumulación, ¿no?, por desposesión basado en la sobreexplotación de bienes naturales escasos o agotables, ¿no? Y también estamos ante la expansión de las fronteras de explotación del capital hacia territorios antes considerados como improductivos. Ese tema también es fundamental cuando miramos el paisaje latinoamericano, porque efectivamente antes la Amazonía parecía como un territorio, en ese caso, improductivo, inalcanzable, lejano, aislado. Las altas cumbres de la cordillera también aparecían como inalcanzables. Hoy en día todos los territorios son valorizados por el capital frente a la presencia de estos bienes naturales. Por supuesto que la tendencia que todos los economistas, politólogos, etcétera, especialistas subrayan es el proceso de reprimarización de la economía, esto es, la especialización productiva que caracteriza cada vez más a nuestros países en uno, dos, tres commodities, ¿no?, que trae como consecuencia también una distorsión de la estructura productiva. Yo antes hablaba del ingreso de China a, como potencia en la economía latinoamericana. El ingreso de China, que exige, que demanda más materias primas, desde la soja, todos los minerales, petróleo y gas, efectivamente genera lo que se llama un efecto de reprimarización frente al alto precio de las materias primas. Todos los países, inclusive, por ejemplo, Brasil, que es un país que tiene una economía diversificada, es un país que se ha reprimarizado precisamente en función de estas ventajas comparativas, que tienen que ver con el lugar, insisto, tradicional que se le ha asignado a América Latina en el proceso de división internacional del trabajo y que ahora se ha actualizado, digamos, de manera casi, digamos, extrema. Hay dos tipos de dinámicas que nosotros distinguimos para analizar sobre todo el modo en cómo estos
mega emprendimientos, porque estamos hablando no de pequeños o medianos emprendimientos, sino de grandes emprendimientos, una gran envergadura que exige una gran inversión de capital, ¿cómo intervienen en los territorios? ¿Cómo desembarcan en los territorios? Hay dos tipos de dinámicas que nosotros detectamos como centrales, muchas veces entrelazadas entre sí. Una es la dinámica del enclave, que caracteriza actividades como la mega minería o también la explotación petrolera, ¿no? O de gas, y que ahora viene asociada mucho más claramente, sobre todo, a la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la metodología de la fractura hidráulica. La dinámica del enclave está asociada precisamente a esa dinámica económica que hace que las empresas desembarcan en los territorios y desestructuran las economías preexistentes, reorientándolas, ¿no? Pero las desarticulan primero, las desplazan, ¿no? Y las reorientan en función de su presencia central. De esta manera, obviamente, sobre todo lo vamos a ver en la mega minería, las empresas desembarcan en el territorio y compiten con la agricultura, con la ganadería, con el turismo, por tierra, por recursos como el agua o la energía. Pero además, en la medida en que esto se instala en localidades alejadas o pequeñas y medianas localidades de todas las provincias de nuestro país, o de muchas provincias de nuestro país, las empresas, que son en general grandes transnacionales, se configuran como un Estado dentro del Estado, ¿no? Que tiende, en ese sentido, no solo a controlar la economía, sino también a controlar la producción y reproducción de las propias poblaciones en el lugar, repercutiendo eso de manera muy fuerte en la condición misma de ciudadanía de la población. Entonces, la dinámica de enclave es esta de la configuración de una suerte, si ustedes quieren, de estado extraterritorial por parte de las empresas que controlan un territorio. Pero además, en términos económicos, cuando hablamos de enclave, estamos subrayando el hecho de que no generan un derrame o encadenamientos endógenos relevantes, sino que más bien producen un proceso de fragmentación entre la actividad en la cual se localiza, la ciudad en la cual se localiza y el resto de la economía o la sociedad regional y nacional. Y se configura como un espacio socioproductivo dependiente que tiene relación con el mercado externo. La dinámica de desplazamiento nos pareció adecuado en las últimas discusiones que hemos tenido con los distintos equipos que trabajamos estas cuestiones, está más ligada a, por ejemplo, un modelo que algunos no asocian con el extractivismo, que es la del agronegocio, ¿no? Sobre todo, tengan en cuenta que el agronegocio, la soja, pero puede ser también biocombustible y otras cuestiones, generan, digamos, en la medida que implica una expansión de las fronteras de explotación, generan desmonte, deforestación y terminan por expulsar a poblaciones, ¿no?, campesinas e indígenas de sus propios territorios. Por eso nos pareció que la dinámica ahí, más que de enclave, es una dinámica de desplazamiento, porque lo que el agronegocio hace es desplazar comunidades y vaciar el territorio de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes que hay muchos economistas que hablan de la soja y ponen el acento en que la soja es un modelo de agricultura sin agricultores, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esa dinámica también de vaciamiento de los territorios ante la presencia también de altas tecnologías que no exigen, digamos, mayores puestos de trabajo. Pero algo que está dando mucho que hablar en América Latina tiene que ver con las mega represas, ¿no? Las represas hidroeléctricas que se realizan, por ejemplo, en Brasil hay muchísimo, una cantidad enorme de proyectos, pero también en el sur de Chile hay una gran cantidad de represas que están efectivamente, cuyo objetivo final es aportar energía para los proyectos extractivos que se están planificando en la región. Otra cuestión, y con esto termino la parte, la parte más marco. Hablamos de gran escala, hablamos de sobreexplotación, de tendencia a la reprimarización y sobre todo de un aumento de la conflictividad en toda América Latina ligado precisamente a la expansión acelerada, vertiginosa de estos mega emprendimientos
cuya dinámica es vertical, ¿no? Cuya dinámica es vertical en tanto y en cuanto buscan imponerse sobre las poblaciones, ¿no? Y generan fuertes conflictos sociales. La megaminería, lo que venimos siguiendo el tema de la megaminería en los últimos años, solemos afirmar que es una suerte de figura extrema del extractivismo en tanto y en cuanto sintetiza, digamos, un proceso de devastación institucional, el marco regulatorio que dio origen a esto, digamos, esto que permitió la expansión de la megaminería en nuestro país, así como en otros países de América Latina, es el marco regulatorio de los años 90, de los años neoliberales, que ha dado enormes exenciones y ventajas a las grandes compañías, es en ese sentido también una expresión del saqueo y el despojo de nuestros bienes naturales en términos económicos, de transferencia de riquezas a otras potencias, y por supuesto la megaminería es una síntesis también de depredación ambiental. Es importante tener en cuenta lo siguiente, vuelvo al tema o a la idea de mega emprendimiento. Esto quiere decir, para el caso de la mega minería, que recuerden ustedes que ahora los minerales o los metales casi no se encuentran bajo la forma de beta, porque se han agotado. Entonces lo que hallamos está diseminado en la roca o en los cerros, y debe ser, para poder ser extraído, en ese sentido, hay que hacer, digamos, dinamitar cerros enteros, ¿no? Para poder después realizar, a través de lo que se llama el proceso de lixiviación, esto es aplicar sustancias tóxicas como el cianuro o el mercurio, para poder separar el metal que estamos buscando de los otros minerales. Entonces, fíjense, cuanto más grande el emprendimiento, mayor cantidad de explosivos, ¿no? Y hay que volar efectivamente montañas y cerros. Pero también, para esto hay que utilizar grandes cantidades de agua. Por ejemplo, se dice que la lumbrera está habilitada para utilizar 100 millones de litros de agua por día. Pero también mayor utilización de sustancias tóxicas. Entonces, realmente hay que asociar esto, porque es la gran envergadura de los emprendimientos que implica también mayor depredación ambiental. Otra cuestión que es importante también para tener en cuenta es que efectivamente, como requiere una gran inversión de capital, son unos pocos actores transnacionales los que pueden llevar a cabo efectivamente ese tipo de extracción y los que manejan la cadena, toda la cadena de producción. Y inclusive podríamos decir, maneja también o controla los precios, muchas veces puede controlar los precios en el mercado internacional. Pero en todo caso, lo que vemos es que efectivamente hay una fuerte concentración, ¿no? Y las transnacionales que están operando en América Latina son en el caso de la mega minería, muchas canadienses, pero sin duda, pese a que creo que es casi el 60% de la mega minería está en manos de empresas canadienses, hay una clara presencia cada vez más de, insisto, capitales de origen chino. La multiescalaridad y economías de enclave, bueno, de economías de enclave ya hablé, de conflictividad hice referencia. Sí me gustaría señalar lo último, hacer una reflexión sobre el tema de la territorialidad. Una colega con la cual hemos trabajado mucho juntas, Mirta Antonelli, de la Universidad de Córdoba, dice que efectivamente la mega minería es un modelo de ocupación territorial. A mí me parece que como síntesis es efectivamente muy ilustrativo, porque lo que hace la mega minería, como yo les decía anteriormente, es desplazar otras economías al competir por la utilización de agua o de energía y otros recursos y reorientar la economía del lugar. Se coloca así como una suerte de modelo territorial excluyente frente a otras territorialidades que puedan hacer la defensa de las economías regionales, o que proyecten un lenguaje de valoración del territorio diferente, como pueden hacer, por ejemplo, los pueblos originarios o las asambleas que han proliferado en nuestro país. Pero la idea del modelo de ocupación territorial asociado a esta dinámica vertical, que en ese sentido, precisamente,
no consulta a las poblaciones es una idea central. Este es el mapa minero de la Argentina, salvo las provincias que están pintadas de azul, que son el mapa sojero, por otro lado, claro, ¿no? Se reparte. Claro, el país está repartido entre lo que es el modelo sojero ya consolidado en nuestro país y lo que sería, digamos, el modelo minero de desarrollarse en todas estas provincias en donde tiene proyectado hacerlo y en el cual hay que incluir también efectivamente el petróleo y el gas no convencional. Ese no fue el mismo. ¿Qué tal? Hay en este momento 600 proyectos en estado diferentes, porque la mega minería tiene estadios diferentes, de que van desde el cateo, la prospección, la exploración, la explotación, que es el periodo que efectivamente en el cual se extrae el mineral, hasta el cierre de minas, y eso puede conllevar entre 25 o 30 años en total, ¿no? Son distintas fases, pero en total, tomando las 4 o 5 fases que podamos citar, efectivamente tenemos un mapa minero hoy en Argentina que hace está en la base de ese discurso triunfalista por parte de la Cámara Empresarial Minera y los distintos gobernadores. Es un mapa realmente escalofriante. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Esto es una guerra, está en juego la vida y la supervivencia del Valle Antinaco, los Colorados, donde vivimos todos nosotros. Fíjense sobre el tema de la conflictividad. Estos son datos bastante actualizados, porque en América Latina hay además varios países ya que estamos trabajando como conjuntamente en esta temática, sobre todo con los peruanos y los ecuatorianos. Y el OCMAL, que es el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que tiene sede en Perú y en Chile, sobre todo. Fíjense, yo puse ahí tres, los datos de 2010, 2012 y 2013, para que ustedes vean la gradación, es decir, el aumento de la conflictividad en América Latina, ¿no? 120 conflictos en 2010, que incluían a 150 comunidades. En 2012 ya tenemos 161, que involucra a 212 comunidades, y en 2013 tenemos ya 184. 2013, los últimos datos que saqué son del mes de abril, o sea que no lo tengo actualizado porque ya estamos en julio, ¿no? 184 conflictos mineros, y esto, este inventario no es exhaustivo, este relevamiento, no es para nada exhaustivo, es realmente aproximativo y tiene que ver con las denuncias que las propias comunidades hacen ante el Observatorio de Conflictos Mineros. Y hay también varios conflictos transfronterizos. Pensemos en el caso de Pascualama, para el caso argentino, que abarca no solo Argentina, sino también incluye a Chile. De los conflictos, fíjense que nosotros estamos en tercer lugar. Perú, que es el primer país que en ese sentido incorporó, implementó el modelo de mega minería a cielo abierto y que es un país tradicionalmente minero, ¿no? Chile también con 30. Una nota al pie, hasta hace pocos años se hablaba de 4 o 5 países tradicionalmente mineros, que como son Perú, Chile, Bolivia y México. Pero a raíz precisamente de la expansión de la mega minería con estas tecnologías, se han incluido la mayor parte de los países latinoamericanos con un potencial minero extraordinario, y en ese sentido Argentina está, digamos, podríamos decir, con los países a la cabecera. Como lo está en conflictos también, 25 conflictos detectados, relevados por el OCMAL, Brasil 21, Colombia 11, México 23, Ecuador 7, Uruguay 1, pero es bien importante que tener en cuenta, Aratirí está causando interesantes debates en el lado uruguayo. Y lo que se viene, por si esto fuera poco, es decir, no hemos discutido el modelo sojero, el modelo minero, apenas hemos podido empezar a hacer una discusión y se ha cerrado de manera casi drástica, ¿no? Y lo que se viene es la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking o la fractura hidráulica, que ya ha comenzado en la Patagonia Argentina. El primer pozo de fracking se está llevando a cabo en Neuquén,
a 15 o 30 kilómetros de Zapala, la comunidad de Laicó tiene ahí conflicto con la empresa que lo está llevando a cabo, pero también la presidenta, que ha hecho una campaña en favor de esto sin pronunciar jamás la palabra fracking, inauguró el primer pozo de exploración allá en Comodoro Rivadavia. Y este también es un punto de conflicto, digamos, que efectivamente en los próximos, ya a esta altura, digamos, está produciendo conflictos en distintas provincias. Solamente para decir en términos generales, si hay conflictos, es que hay lucha, hay resistencias en toda América Latina, mucho más respecto de la mega minería, que aparece, como les decía yo, la figura extrema del extractivismo. Esa nueva cartografía de las luchas habla o ilustra lo que un colega mexicano denomina como proceso de ambientalización de las luchas, ¿no?, en América Latina, que incluye no solo a las organizaciones campesino-indígenas, como uno pensaría, sino también, por ejemplo, en nuestro país, a distintas poblaciones multiétnicas, multiclasistas, porque esto corta transversalmente a las poblaciones, en nuestras en casi 12 o 13 provincias de nuestro país. Y lo interesante de ello es que en realidad lo que se está conformando es un entramado organizacional sin duda vulnerable, en una situación de mucha asimetría en términos de luchas, pero es un conglomerado, digamos, un entramado bastante heterogéneo, donde hay asambleas, hay colectivos culturales, hay ONGs ambientalistas que tienen una lógica del movimiento social, hay expertos intelectuales, todo ello, digamos, que apunta también a ese nivel, a la producción de un saber, experto, independiente del poder económico y del poder político. Este no es un tema menor, yo hacía alusión y lo decían aquí las chicas cuando presentaban, esto no es un tema menor el de generar un saber experto, ¿no?, independiente, porque efectivamente hay que dar una batalla con el tema de las cifras, no solamente dar argumentaciones generales, sino de las estadísticas mentirosas que el gobierno y las compañías mineras o las cámaras empresariales están mostrando. La consigna central es el agua vale más que el oro, y yo les diría que esto atraviesa toda la región latinoamericana, y sin duda esto estaba en una pared de Esquel, que es donde arrancan los movimientos contra la mega minería en el año 2003, se cumplieron justo 10 años ahora, y es una consigna que además muestra a las claras el pasaje de esa, si ustedes quieren, de esa, esa negación, digamos, esa crítica a la mega minería, a la construcción también en ese sentido de el agua, de la tierra, del territorio, como bien común. Me gustaría centrarme en dos o tres mitos, esto es, ideas falsas, ¿no?, que vehiculan sobre todo las cámaras empresariales y los gobiernos para poder deslegitimar a la lucha contra la mega minería, desprestigiando en ese caso y acusando de fundamentalistas, de irracionales, antimodernos, a aquellos que cuestionan la mega minería. En ese sentido, nosotros lo aclaramos muy bien en el libro de los 15 mitos, que las críticas no se dirigen a la minería no metalífera, es decir, el eje del debate no tiene que ver ni con la sal de la mesa, ni con la roca para acá, ni el cemento, sino que básicamente lo que estas poblaciones están cuestionando hoy es la mega minería a cielo abierto, la mega minería metalífera, ¿no?, que tiene un alto impacto ambiental, social, económico, etcétera, para las poblaciones. Es decir, que es la minería metalífera a gran escala, y bien vale la pena subrayarlo, porque en general lo que suelen decir los defensores del modelo minero que se cuestiona a la minería en su globalidad, lo cual no es así. Desarrollo para todos los involucrados, los trabajadores, las comunidades vecinas y el país.
Esto es Minería Responsable, la filosofía que inspira a Barrick en todas sus operaciones. Una cuestión así más general, de índole más general. Nosotros hemos advertido que en el análisis que hemos hecho, sobre todo de los discursos, de las narrativas, tanto de aquellos gobiernos neoliberales y conservadores como de los gobiernos progresistas, tiene que ver con la visión, digamos, una visión hegemónica del desarrollo que efectivamente atraviesa el discurso prominero. Y en ese sentido somos conscientes de que la obsesión por el desarrollo recorre a la historia política latinoamericana desde la época de la CEPAL, los años 50, y la experiencia ligada a los modelos nacional desarrollistas, como puede haber sido el peronismo acá y tantos otros gobiernos en América Latina, ¿no? Pero recuerda que inclusive la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, postulaba, sobre todo, criticaba o cuestionaba el modelo primario exportador, y lo que proponía era un modelo industrialista en su versión latinoamericana. Sabemos de todas maneras que en los últimos 30 años ha habido un cuestionamiento a esa visión industrialista que aparece asociada a una lectura más bien productivista del desarrollo, ligada al crecimiento, al puro crecimiento económico, sin tener en cuenta las dimensiones sociales, ecológicas y también políticas y culturales. Pero además de esas críticas que se van a hacer desde el paradigma ambiental, por un lado, y desde la racionalidad más bien indigenista, por el otro, también vale la pena subrayar el hecho de que en América Latina tenemos como una suerte de ilusión desarrollista, ¿no?, que viene atada a la idea de que América Latina es como el lugar por excelencia de los grandes recursos naturales y que siempre, ¿no?, aún si estamos en crisis, seguramente en algún momento podremos salir de esa crisis si, digamos, descubrimos algún bien natural que en el marco del nuevo ciclo económico puede resolvernos la situación de crisis y ayudarnos a salir del subdesarrollo, etc. Esta idea, ¿no?, de que súbitamente se puede descubrir, digamos, un nuevo recurso natural, el litio, para el caso de los bolivianos, ¿no?, y el norte de la Argentina. El gas no convencional. El gas no convencional, vieron ustedes, que ha desatado un discurso, ¿no?, eldoradista, la visión del dorado, ¿no?, que hemos descubierto el dorado, que efectivamente es la piedra de toque que finalmente nos sacará del subdesarrollo y a partir de ello acortaremos la distancia que nos separan de los países más desarrollados. Esto es algo que anida en el interior de todo latinoamericano, ¿no? Todo latinoamericano hay como esa visión eldoradista, la posibilidad de descubrir algo. Y no en vano, nuestra historia en América Latina tiene que ver con una economía adaptativa, ¿no?, que se ha ido precisamente adaptando a los ciclos de acumulación. La plata, el oro, el guano, ahora es la soja, de nuevo los minerales, etc. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con el orden de lo imaginario, ¿no?, la visión de la naturaleza que tenemos los latinoamericanos como lugar de los grandes recursos naturales y la naturaleza como capital, en ese caso, ¿no?, un instrumento a partir del cual un capital que debe ser efectivamente explotado. Entonces yo creo que esas son las razones por las cuales, más allá de las críticas que se han hecho a la idea de desarrollo desde el paradigma ambiental y desde las lecturas indigenistas, esta idea vuelve todo el tiempo, vuelve de la mano de esta idea de América Latina como exportadora de naturaleza, ¿no? Tiene una capacidad de resiliencia que hace que más allá de la crisis pueda ignorar, ¿no?, o hacer como si las críticas que se han hecho, que son muchas y muy centrales, muy nodales, no importaran, ¿no? Entonces esa visión hegemónica hace que esta idea de desarrollo que hace 15 años había quedado como olvidada, nadie hablaba de megamodelos, ¿no?, o de modelos de macro desarrollo, hoy haya vuelto y aparezca tan claramente en el discurso político y en el discurso también de las empresas. Ahora bien, es una idea que viene, en realidad, de la mano de la noción de desarrollo sustentable, que la misma noción de desarrollo sustentable es una noción acuñada
los años 80 y 90, que venía asociada o estaba asociada a los movimientos ambientales, tuvo inicialmente un poder, si ustedes quieren, disruptivo, en tanto y en cuanto era una idea que apelaba a colocar límites a la industrialización descontrolada, y sobre todo ponía en el debate la noción de generar un compromiso con las generaciones futuras. Bueno, esa idea de sustentabilidad que se forjó allá en los 80 y los 90 ha sido bastardeada, vampirizada, vaciada de todo contenido emancipatorio y utilizada en ese marco como el caballito de batalla de las grandes empresas y de los gobiernos de turno. Todos se dicen, ¿no?, que respetan el desarrollo sustentable, ¿no?, o la sustentabilidad, desde la Barrick Gold, que hace publicidades, ahora se permite hacer publicidad en la televisión argentina, hasta Chevron, que ha sido condenada por graves delitos ambientales y contra los pueblos originarios en Ecuador, y que debe pagar 19.000 millones de dólares por eso. Chevron o Barrick Gold pueden hacer ese discurso de responsabilidad social empresarial. Entonces, efectivamente hay que ser muy atentos con eso, porque la noción de sustentabilidad ha sido bastardeada y vaciada de todo contenido, y en realidad viene asociada a una mirada más ecoeficientista. Esto es, a la idea de que, después de todo, ¿no?, los males generados por la industrialización acelerada y controlada serán corregidos con más tecnología. La tecnología corrige a la tecnología. Y la idea de progreso está ahí intocada, ¿no?, incuestionable. Y esa es, efectivamente, esa es una de las nociones que aparecen más allá de que esta venga acompañada por nuevos conceptos del discurso global, que ustedes lo van a ver en las empresas mineras y en toda la industria extractiva central, la noción de responsabilidad social empresarial, que también es un tópico del discurso global. Fue creada en el año 2000 como producto del Pacto Global, lo crearon las transnacionales, que no querían líos, no querían juicios, sobre todo no querían un tribunal ambiental internacional. Entonces, acordaron en ese sentido involucrar, o en todo caso invertir, un determinado capital en la población damnificada, ¿no?, en las propias localidades donde ellos intervienen. El discurso de responsabilidad social empresarial lo vamos a encontrar en las megamineras, asociado, como dice el biólogo Raúl Montenegro, es un discurso de clientelismo empresarial. Claramente, en donde las empresas lo que hacen es colocar algo de dinero en la salud, en la educación, cuyo objetivo es, en definitiva, comprar voluntades y, sobre todo, silenciar a aquellos que se oponen a la misma. Entonces, hay una serie de tópicos que vienen asociados a esta idea de desarrollo como gran relato, ¿no?, que nuevamente toma centralidad en esta época. Pero, en definitiva, lo que encontramos es que, más allá de las diferencias políticas que tienen que ver con el rol del Estado y las formas de participación de lo popular, los gobiernos neoliberales y los gobiernos progresistas tienen una visión productivista del desarrollo, ¿no?, y del progreso. Es decir, ellos confían en la palabra crecimiento, es la clave de las mismas, y confían en el crecimiento como un fin en sí mismo, en ese sentido. Y sobre todo lo que hacen es minimizar las consecuencias que eso tiene, no solo a nivel ambiental, sino también las consecuencias que tiene en términos de desposesión de derechos la implementación de estos modelos. Porque no se olviden que una de las cuestiones fundamentales es que este modelo avanza sin consultar a las poblaciones, ¿no?, algo que está en nuestra normativa constitucional. En el cual ya uno confronta en el terreno de las cifras, es el tema del empleo y el desarrollo local. Porque este es uno de los grandes caballitos de batalla, ¿no? Cada vez que se habla de megaminería y si hay una discusión, si hay tensiones, en general lo que suelen hacer los gobernadores o las empresas
que este, en ese sentido se lamenta de que haya gente que amenaza sus puestos de trabajo, ¿no? Pero fíjense ustedes que en realidad la minería es una actividad capital intensiva y no trabajo intensiva. Es decir, implica una gran inversión de capital, pero no genera tantos puestos de trabajo como se dice. En realidad, eso es producto de la fantasía, digamos, gobernantes y empresas. Porque nosotros los datos que tenemos, sistematizamos todos estos datos cuando tuvimos que dar la batalla allá en el Senado en favor de la ley de glaciares, y venían los gobernadores y decían cualquier porquería, y ni que hablar el secretario de minería, que inventaba acerca de que la mega minería ya había generado 500.000 puestos de trabajo. Bueno, miren, por cada millón de dólares invertidos se crean entre 0,5 y 2 puestos de trabajo. En realidad, precisamente debido a la introducción de nuevas tecnologías, hoy se están perdiendo puestos de trabajo en relación a la mega minería y no ganando. Pero Perú, que es el país minero por excelencia, ¿no?, y que es su primera fuente, digamos, recursos, fíjense que la minería ocupa el 1,5% del producto de la población, económicamente activa, contra el 32% de la agricultura y el 26% de servicios. Nosotros el año pasado hicimos el ejercicio, que no está actualizado en el libro que ustedes tienen allá, contratamos un economista en el equipo de investigación para que nos hiciera el trabajo, y efectivamente fuimos a ver cuántos empleos ha generado la minería hasta ahora. Y los datos que tenemos en 2011, que provienen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿no?, nos hablan de 23.884 empleos en minería, que incluye todo tipo de minería, es decir, no solamente la mega minería, con lo cual es mucho menos, efectivamente, y eso es el equivalente a menos del 0,5% del empleo privado registrado, con lo cual no se justifica en absoluto, ni aun cuando hablemos de puestos de trabajo indirecto, que haya 500.000 puestos de trabajo creados. Inclusive nosotros en el libro hablamos de los ejemplos de Canadá, ¿no?, y de Chile, donde efectivamente se factura entre 6 y 7 veces más que en Argentina, y en Canadá los puestos de trabajo son 57.000 y son 170.000 en Chile, con lo cual efectivamente esto es producto de un engaño estadístico que no tiene ninguna base en la realidad y que tiene como objetivo precisamente seducir a las poblaciones, crear la promesa de empleo, más aún, generar esa expectativa, que es una expectativa absolutamente legítima, cuando en realidad la mega minería... solo crea empleo en una fase, que es la fase de construcción del emprendimiento, ¿no? Es ahí. Y en general suele crear mucho menos de lo que dice también, lo cual no es un tema menor. Por ejemplo, la lumbrera, que está en Catamarca y fue el primer mega emprendimiento que arrancó en 1997 en la Argentina, prometía 10.000 puestos de trabajo. Y en realidad, la fase de construcción, que es una fase acotada, ¿no?, porque tampoco nunca se dice que en realidad es un empleo de trabajo temporario, creó 4.000 puestos de trabajo. Y hoy en día hay 800 en planta permanente y 1.000 de contratistas, de los cuales, la verdad, la mayor parte no es de la región. Con lo cual, efectivamente, la desvinculación con las localidades como Belén, Andalgalá, etc., es muy clara, ¿no? En vano, en 2009-2010, Andalgalá había sido declarada zona de emergencia social y económica, con la lumbrera a unos kilómetros de ahí. El volante que logramos recuperar de esa época, en la cual prometían las 10.000 puestos de trabajo y un montón de cosas más. La construcción de una planta de concentración, campamento, caminos, etc., rehabilitación de la línea férrea. Nada de eso se hizo. Nada de eso se hizo. Sí, fíjense. Esto dice claramente lo que es la mega minería, es un discurso que busca generar expectativas acerca del empleo y del trabajo, pero en realidad no lo es tal y solo es en la fase de construcción. El
componentes de los que hemos trabajado el libro Los 15 mitos. En realidad venimos recorriendo bastante el país y tomamos algunos datos de las provincias mineras, ¿no? Siempre facilitados además por muchos colegas que trabajan ahí. Fíjense, Catamarca tiene los peores índices de pobreza del nordeste argentino. Amén de ello, en Catamarca también el 25% de la población económicamente activa tiene un puesto en el empleo público. Esa es la fuente mayor de trabajo. Y más aún, Catamarca es, a más de no sé cuántos años, 97 que está la lumbrera, es la provincia en la cual también hay más beneficiarios, mayor cantidad de beneficiarios de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo. Ese es el modelo de desarrollo que están proponiendo, ¿no? Si hasta los propios diarios locales hablan de que la lumbrera ha generado una economía de enclave y que está lejos de promover un modelo de desarrollo regional. Pero también la verdad que uno va a San Juan y ve obras también, ¿no? Y lo reciben, ustedes lo van a recibir seguramente, como nos ha ocurrido a nosotras, pasacalles que dicen minería igual a trabajo, minería igual a desarrollo. Si van por vía aérea van a ver que en el aeropuerto llegan y ahí donde ponen la valija o van a recoger la barrija en la cinta, al lado de la cinta hay un cartel enorme que dice Barricol y ustedes saben que han puesto pie en otro país, ¿no? Eso no hay duda. Pero bueno, en San Juan hay un discurso triunfalista que en realidad no se corresponde con la realidad, porque el 80% del presupuesto con el cual se financian todas esas obras proviene del presupuesto nacional, es decir, del conjunto de los argentinos. Marcelo Giró, que es un geógrafo amigo que trabaja en Mendoza, es el que nos ha proporcionado estos datos, y que muestran que San Juan también sigue siendo la provincia más pobre de Cuyo. Pese a todo ese discurso triunfalista, las regalías aportan poco y nada y la generación de empleo es también una especie de discurso prometedor que no se concreta en la realidad. Y el caso de Santa Cruz a mí es uno de los que más me impresionó también, ¿no? Estuve en Santa Cruz el año pasado, hay una de las personas que están por aquí, estuvimos ahí, junto con, yo creo que nunca nos trataron tan mal como en San Juan y en Santa Cruz, ¿no? Pero Santa Cruz también realmente, la tensión que había, ¿no? No había medios que estuvieran interesados en hacer una entrevista, no nos querían dejar hacer la presentación del libro, en la feria del libro, ponían mil excusas, y fue la CTA justamente que me invitó ahí. Y bueno, y ahí me enteré, justo caí, esto fue hace prácticamente un año, en un momento de crisis fiscal, ¿sí? Cobrado, no tenía dinero para nada, para pagar los sueldos, efectivamente, y estaban en crisis todos los hospitales, que son 13, ¿no? 13 hospitales. Y había una discusión de alto voltaje ya, a que uno podía seguir a través de la prensa, entre las empresas mineras y el gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador quería crear un fondo fiduciario para poder aportar 13 millones de pesos mensuales que fueran a financiar a los hospitales. O sea, fíjense a dónde hemos llegado también, ¿no? En ese sentido. Porque como no se puede modificar el marco regulatorio, que es nacional, a ese nivel, es decir, no se puede cobrar más de 3% de regalías en general, porque tiene una serie de exenciones, pagan menos las empresas, el único modo que tenía Peralta, el gobernador Peralta, era tratar de pedirles una dádiva, es decir, que hicieran un aporte para los hospitales. Los pueblos de las mineras miraron así, hablaron entre ellos y dijeron, ni locos, no nos interesa, eso es rol del Estado. Y hubo ahí un tira y afloje que se resolvió mal para el gobernador Peralta y que hoy en día, de todas maneras, si uno sigue las revistas promineras, ve que ahí hay una tensión latente que inclusive una amenaza al cambio regulatorio en el caso de Santa Cruz. Pero bueno, si ese es el modelo también de provincias mineras, fíjense, la verdad es que da, es un poco penoso. ¿Con qué dispositivos institucionales cuenta la población para poder, en ese sentido, contestar cuando o cuestionar la implementación de un emprendimiento minero? En realidad hay varios dispositivos
contemplados por nuestra Constitución nacional y provincial, porque no se olviden que los recursos naturales son de dominio originario en las provincias, ¿no? Que van desde la consulta pública al referéndum, ¿no? Las audiencias públicas, que son obligatorias, que tienen que ver también con las evaluaciones e informes de impacto ambiental. Está toda la legislación nacional, o mejor dicho, internacional, y que recoge nuestra Constitución acerca de el convenio 169 de la OIT, la necesidad de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, que son mucho más de lo que nosotros creemos y mucho más de lo que está visibilizado, y una legislación nacional y provincial que tiene que ver con las leyes del ambiente, la ley del ambiente de 2002, una ley muy buena en ese sentido, pero también hay efectivamente leyes que han prohibido la actividad minera en alguna de las provincias. Fíjense que entre 2003 y 2011 hubo 9 provincias que sancionaron leyes que prohíben o restringen la megaminería con con la utilización de alguna sustancia tóxica. Eso que empezó en Esquel en el año 2003, luego se dio también en la provincia de Río Negro en el 2005, 2007 fue Córdoba, Mendoza, La Pampa, Tucumán, San Luis, y la última fue Tierra del Fuego. Dos de esas leyes se derogaron, una en una situación muy escandalosa fue La Rioja en 2007, que seguramente ustedes conocerán, y Río Negro, mucho más cercanamente, en el 2011, poco antes de que fuera asesinado el gobernador Soria, ¿no? Y también con un discurso de emergencia social a raíz del problema producido por la explosión del volcán. Pero fíjense, no es un tema menor subrayarlo. En pocos países ha sucedido esto de que las provincias, haya habido movilizaciones que se han acoplado en ese sentido también con, digamos, dispositivos institucionales, y no han hecho uso solamente de la acción directa, sino de dispositivos institucionales, para sancionar una ley que prohíbe la megaminería. Así que el país está dividido. Fíjense, el mapa del no. El mapa del no son las provincias que están en verde, salvo Río Negro, que no lo tengo actualizado, ¿no? Porque Río Negro fue derogada la ley que prohibía la minería, la minería con cianuro, les decía, en fines de 2011. Ese es el mapa del conflicto, de la contienda, ¿no? Los mineros miran lo que efectivamente está por ganar, es todo eso verde, y el resto de las provincias donde avanza, porque del norte no hemos hablado, pero ahí avanza todo el litio, sobre todo, ¿no? La anterior, por favor, un segundito. Importa decir también que aunque nuestra Constitución lo incluye, se han hecho solo dos consultas, ¿no? Dos consultas públicas, la primera en Esquel, y en 2012, el 5 de junio, se cumplió ahora hace poco un año, en Loncopué, ahí en la provincia de Neuquén, en la zona más bien de la Estepa, se logró, aún en contra del MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que hasta último momento trató, boicoteó el plebiscito, se realizó el plebiscito que dijo no a la megaminería, ¿no? Y está también, por supuesto hay un montón de consultas prohibidas, de la Calingasta, Antalgalati, Nogasta, y está lo de la ley de glaciares, que les decía que es muy importante porque finalmente se ganó la ley de glaciares en el 2010 por 2 votos, o por 3, no me acuerdo si por 2 o 3 votos, en el Senado, y se sancionó. Y la ley de glaciares es una ley avanzada, que es única en el mundo también, que protege lo que consideramos es nuestra fábrica de agua, ¿no? Es decir, la zona de glaciares y todo, la zona de periglaciar, ¿no? De donde depende, también son zonas, digamos, reguladoras de agua, los hielos, y efectivamente en esa zona se prohíbe tanto la actividad petrolera como de minería. Sin embargo, esto fue también muy conflictivo, rápidamente judicializado. De hecho, en San Juan, la Barbicol presentó una cautelar, ¿no? Y la Cámara Minera también, y quedó, al menos en San Juan, no en el resto del país, bloqueada. Eso finalmente se desbloqueó hace unos meses, pero se acaba de hacer precisamente una sesión
una reunión en el Senado la semana pasada nomás, donde estuvo Lianiglia, que es el instituto a cargo del relevamiento e inventario de glaciares, que es una de las cosas que dispone también esta ley, y en donde dejan claro que en las provincias mineras no se avanzó para nada en el inventario de glaciares. Lianiglia cuenta con 15 empleados, ¿no?, para hacer el inventario de glaciares en todo el país. Fíjense si esto no es una burla, ¿no? Y por supuesto, además, las provincias mineras quieren hacer ellas el inventario de glaciares. Y en el caso de San Juan, ¿no?, ahí donde van a ir ustedes, quiere que lo haga un funcionario que trabajó para la Barrigol. O sea, realmente es toda una burla, con lo cual, digo, esta es una ley muy potente, una ley muy, muy interesante, que costó mucho, fue muy peleada, fue un trabajo transversal entre organizaciones también, y la verdad es que genera mucho descreimiento de parte de las propias poblaciones de las provincias que apostaron a esta ley para proteger sus territorios. Y está todo el tema de derechos indígenas, que es un tema del cual se está hablando ahora un poco en Argentina. A mí me tocó viajar hace poco a Jujuy y a Neuquén y hablar de este tema, y para eso utilicé el informe que James Anaya hizo, el relator de la ONU por los pueblos indígenas, que vino a nuestro país e hizo un informe exhaustivo de la situación de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas. El informe es contundente, la verdad que es terrible, porque efectivamente hay desde impacto ambiental, ya se puede ver, es decir, el tema de agua, el tema que efectivamente no pueden llevar a cabo ni sus cultivos ni sus, sobre todo, tradicionales tareas que tienen que ver con la ganadería, pero sobre todo han sido afectadas fuentes de agua en Jujuy, en Salta, en Neuquén. La falta de consulta, es decir, no se respeta el convenio 169 de la OIT, para nada, y encima algunos tienen el tupé de decir que las empresas han hecho consulta. Primero, las empresas no son las que hacen la consulta, es el Estado el que debe hacer la consulta, y, e insisto, debe ser una consulta en la cual se aporte información, precisamente, y esa sea previa, libre, informada, como dice el Estado. Y una cosa que es increíble para ver también es cómo falla la justicia provincial, porque las poblaciones indígenas están dando una batalla, hay abogados indigenistas que están apoyando esto, en Neuquén, por ejemplo, la situación es muy tensa, y las justicias provinciales no saben nada de derecho indígena, el convenio 169 de la OIT lo desconoce, y fallan de manera sistemática y serial en favor de las grandes corporaciones y de los propietarios latifundistas, porque no solo está el tema de la media minería, está el tema de la expansión de la frontera sojera y el del acaparamiento de las tierras, que está ligado a los proyectos o a los mega rendimientos turísticos. Salvo excepciones, como también la hay en Neuquén, o como uno lo puede ver en Jujuy, hay un fallo, por ejemplo, del ex juez, digo porque falleció, y escritor, Héctor Tizón, que ustedes saben, la quebrada de Humahuaca es patrimonio de la humanidad, y se pensaba llevar a cabo minería de uranio en Tilcara. Entonces el juez Tizón falló en contra de eso, apelando precisamente al derecho, al principio precautorio, ¿no?, ahí donde hay precisamente peligro de daño irreversible del ambiente, se debe suspender, digamos, la actividad. Y en Neuquén hay un par de fallos, no muchos, pero muy poquitos, en favor de las comunidades apelando al convenio 169 de la OIT. El resto es tierra arrasada. Y una cuestión fundamental también es esta, que existe la ley 26.160 que obliga a las provincias a hacer el inventario de las tierras indígenas, y que no se ha hecho en el país. Hace poco salió en varios diarios, ¿no? Hay provincias que ni siquiera empezaron, como Formosa, fíjense qué curioso, ahí donde está todo el problema con los POM, y Neuquén. Hay precisamente ahora en las puertas del INAI protestando una comunidad mapuche. Y no solo eso, sino que además esa ley ordena detener los desalojos. Y lo que se ha visto es que hay desalojos compulsivos con mucha violencia
hacia las poblaciones originarias, y una represión de la protesta que efectivamente es muy preocupante. En el último año, recuerden ustedes que se abrió la cuestión, el debate sobre la megaminería a raíz de la poblada, luego en Famatina, allá en la provincia de La Rioja, y sin embargo, poco después eso volvió a cerrarse, esa coyuntura que parecía que efectivamente iba a colocar finalmente, iba a abrir ese debate que muchos esperábamos, con un realineamiento entre el poder económico, político y mediático muy fuerte. El gobierno nacional blanqueó su discurso respecto a la megaminería, eso queda claro, es decir, forma parte legítima, digamos, en el sentido que ha sido legitimado por la presidenta, del proyecto del modelo K. Y una cuestión que efectivamente es muy preocupante es que eso fue dar piedra libre a las empresas en los distintos territorios en la medida en que salió de la agenda nacional y nuevamente volvió a encapsularse. Los conflictos volvieron a encapsularse en los territorios, ¿no? Y fíjense, Catamarca hubo 7 represiones en 7 meses, ¿no? Hubo represión en Famatina ahora, hace poco, ¿no? Hubo una represión también en ese sentido tercializada. Hubo una patota de la UOCRA allá en Rawson, en la provincia de Chubut, ¿no? Y una fuerte estigmatización de los ambientalistas en esas provincias donde hay conflicto, como que son hippies, que son foráneos. Esa es buenísima, pero es muy fuerte como argumento. Son de Buenos Aires, ¿no? Los hippies no son de acá. Como si hubiera fronteras internas, aduanas inferiores nuevamente, ¿no? Realmente, y la cuestión hippie, foráneo, fundamentalista ha servido como para construir una fuerte estigmatización en torno a la protesta contra la minería. De lo de Famatina, la represión de Famatina. Bueno, entonces llegamos ahora a uno de los temas. Cerramos las puertas. Lo que vamos a decir, sobre todo en la segunda parte, no tanto en la primera, es más bien de índole hipotético. Pero no esta primera parte. ¿Por qué? Porque así como hubo un proceso de ambientalización de las luchas en América Latina, anterior a este proceso es el de la feminización de las luchas. Es decir, las mujeres han estado presentes en todas las luchas, digamos, sociales de los últimos 30 años en América Latina, y están mucho más fuertemente presentes, cierto, en las luchas socioambientales que hoy se están dando en toda América Latina. Es interesante ese nivel, percibir que efectivamente las mujeres tienen un rol central, pero ellas mismas no se denominan feministas. Es una suerte de feminismo popular el que atraviesa esas luchas. Yo lo comparo con el tema de la ambientalización de las luchas, porque tampoco aquellos que forman parte de la lucha que cuestiona la megaminería se reconocen como ambientalistas o ecologistas. O lo hacen casi de manera vergonzante, o por obligación, muchos sostienen, que han tenido que convertirse o devenir ambientalistas. ¿Se entiende? Pero marca mucho la distancia con el viejo ambientalismo, en ese sentido, y no es un ambientalismo dogmático. Es un ambientalismo que tiene que ver con la praxis, ¿no? Con la práctica misma de lucha, y con la defensa de ciertos principios que tienen que ver con la vida y el ambiente. Y en este caso también sucede lo mismo con el rol que las propias mujeres tienen en las luchas, porque no se asumen feministas de manera explícita, sino que en el marco de esas luchas se van empoderando, van incorporando temas que tienen que ver con el feminismo, marcan distancia con el feminismo más liberal, si ustedes quieren, más institucional, porque en realidad este tema ligado a las luchas socioambientales coloca en la agenda otros tópicos que no estaban presentes en, podríamos decir, en la agenda del feminismo más liberal o más clase mediero, que tiene que ver con el territorio, la defensa del territorio. Las peruanas tienen una consigna que es muy interesante, que dice: el cuerpo es el territorio, ¿no? Que efectivamente sintetiza esta idea
en la cual la mujer aparece también resignificando la lucha de manera diferente a la que podemos encontrar en el hombre. Pero no vamos a hacer una lectura esencialista para nada, pero sí subrayar lo siguiente: hay un nuevo lenguaje de valoración del territorio, y en este sentido son las mujeres y los jóvenes, muchas de ellas mujeres también, ¿no?, las que sin duda han hecho un aporte mayor en este lenguaje de valoración diferente del territorio, que se opone a esa visión productivista, eficientista, que tienen las empresas y los gobiernos. No se olviden que detrás del discurso de las empresas, por ahí no lo enfaticé demasiado, está la idea de que todo territorio puede ser vaciado de contenido para dejar solamente aquello que es valorizado por el capital, ¿no? Y en última instancia, además de vaciado, esos territorios pueden ser sacrificados. Entonces, la idea de áreas o zonas de sacrificio, que ya recorre el discurso en torno al petróleo, ahora también recorre en torno a la minería, ¿no? Son territorios que son sacrificados en aras del progreso. Lo que desde las luchas socioambientales se hace es contraponer una visión diferente del territorio, que tiene que ver también con una valoración contraria de lo que es el ambiente y la relación entre hombre, mujer, naturaleza, ambiente. Y en ese sentido, ¿qué es lo que aporta la mujer? Aporta lo que se denomina la cultura del cuidado. Ustedes saben que, o mejor dicho, las visiones ecofeministas han hecho mucho énfasis en la importancia de la cultura del cuidado, que tiene que ver con el hecho de que tradicionalmente la mujer ha llevado a cabo tareas que tienen relacionadas con la crianza, la reproducción, el cuidado de los otros, efectivamente, ¿no? Y la mujer lleva a cabo, tiene la responsabilidad de esas tareas, y esa cultura del cuidado es la que efectivamente la hace comprender, en un contexto de mayor complejidad, que los seres humanos somos ecodependientes y que por ende la naturaleza o el ambiente requiere un cuidado similar al que podemos encontrar en el proceso de producción y reproducción de lo social. Hay varias visiones en ese sentido, desde el ecofeminismo hasta la economía feminista, que tiene quizás más importancia en América Latina, porque son economistas fuertes que trabajan con la CEPAL y que han hecho informes de situación de las mujeres muy importantes en los últimos tiempos. Por ejemplo, las economistas feministas hicieron un informe en el 2012 sobre la situación de la mujer en los planes sociales en América Latina. Ustedes saben que el 20% de la población latinoamericana está bajo planes sociales. 20% de la población. Es enorme, es enorme. Y la mayor parte de ellas son mujeres. Estos planes sociales que vienen de la época neoliberal, que eran extremadamente focalizados, y que hoy se dice que son universales. No son universales, sabemos muchos de ellos, ¿no? Y hay tres países a ese nivel que tienen como planes masivos, que son México con el plan Progresa, Brasil con el plan Bolsa Familia y Argentina con la asignación universal por hijo. Y lo que las economistas feministas han dicho o han señalado es que, más allá de que podamos discutir el carácter universal o no de esos planes sociales, lo que hacen esos planes sociales es reforzar el lugar tradicional de la mujer como cuidadora, reforzar la ideología del maternalismo social. La mujer debe quedarse en casa y es la responsable del cuidado de los hijos, de la salud y de la educación. Lo que hace entonces es dar una vuelta de tuerca a sus planes sociales, la política de los bonos, a esa división tradicional, esa división sexual o de género tradicional, entre mujer cuidadora y hombre proveedor. Es decir, tenemos un esquema que, más allá de lo que hablemos de gobiernos neoliberales o progresistas, se está enfatizando. Pero bueno, otra cuestión que es importante también a subrayar es que en la visión de la economía feminista y de las ecofeministas se hace un paralelo entre la explotación de la naturaleza y la explotación de la mujer. ¿Por qué? Porque así como el trabajo de la mujer es invisibilizado y no reconocido, las economistas dirían, no cuantificado, ¿no?
En ese sentido, el trabajo también, la naturaleza concebida como un insumo, en ese sentido, y no es tenido en cuenta, es invisibilizado el rol que ocupa en la producción de riquezas, ¿no? Las famosas externalidades no son reconocidas, así como no es reconocido el trabajo de la mujer. Es en este sentido que puede trazarse un paralelo, ¿no?, entre la explotación de la mujer y la explotación de la naturaleza, entre capitalismo y patriarcado también. Es decir, es una manera de entrar, digamos, también a esta relación entre capitalismo y patriarcado. Volviendo al tema del lenguaje de valoración, Magdalena León, que es una ecofeminista ecuatoriana, ha escrito cosas muy interesantes acerca de que efectivamente en la tarea misma, en el trabajo de los cuidados, lo esencial es que se va construyendo también un lenguaje más generalizable acerca del valor de la vida en contraposición al de la acumulación. El valor de la producción de lo social, de la reproducción de lo social, antes que el de la producción. Ella insiste en que efectivamente el trabajo de los cuidados pone énfasis en la cooperación, en la solidaridad, en el valor de la vida frente al valor de la acumulación y la autonomización de la acumulación en el marco de la explotación capitalista. Entonces, en ese sentido, sin duda, el lenguaje de ambientalización de las luchas y de valoración, de otras valoraciones, está muy ligado a todo lo que es trabajo de los cuidados y la valorización que se está haciendo y la lucha que muchas feministas están haciendo hoy para valorizar dicho trabajo. Nosotros aventuramos hipótesis, ¿no?, sobre la relación también de extractivismo y patriarcado. Yo les contaba que estando en Ecuador participé del taller sobre extractivismo y patriarcado, que fue muy, muy interesante, efectivamente. Y, a ver, ¿qué es lo que planteamos ahí? En realidad, tratamos de dar cuenta de un escenario, de la reconfiguración de nuevos escenarios a partir, digamos, de la imposición de un modelo extractivo en una comunidad o en una localidad, teniendo en cuenta que se van constituyendo, como por ejemplo en el caso de la megaminería, como un modelo de ocupación territorial, ¿no?, que desplaza, en ese sentido, disloca la sociedad, disloca sobre todo las tramas productivas y reproductivas previas, ¿no?, instalando un nuevo modelo económico. En este contexto de economía de enclave, vemos que efectivamente una de las consecuencias es la aceptación de los estereotipos de la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que cobra centralidad es la figura del hombre proveedor. No se olviden ustedes que en el marco del extractivismo, si pensamos en el modelo minero, en el modelo petrolero, son actividades que pagan mucho mejor que otras actividades, con lo cual gozan de esa ventaja comparativa, ¿no? Y pueden, en ese caso, los hombres constituirse como proveedores familiares en tanto y en cuanto gozan, digamos, de buenos salarios. En ese marco, sobre todo en el marco de economías de enclave, lo que vemos es que efectivamente eso afecta de manera muy negativa en el rol de la mujer, en tanto y en cuanto, primero, refuerza el rol de cuidadora de la mujer, para poder reproducir, además, en ese caso, garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, pero por otro lado, también en el marco de enclaves, de economías de enclaves muy, muy ligadas al modelo extractivista, lo que vemos es también una expansión del proceso de explotación sexual de las mujeres, porque también son, digamos, economías muy masculinizadas esas, en donde la mujer se convierte efectivamente en un objeto sexual. Un ejemplo que le daba era Cerro Dragón, allá en efectivamente. ¿Perdón? Sarmiento. No, Cerro Dragón en Sarmiento, Chubut y Santa Cruz, sí. Sarmiento, Comodoro, ¿qué de eso? Claro, exactamente, ¿no? Comodoro es una ciudad commodity, eso lo tomo en un artículo, no sé dónde salió, pero me pareció muy interesante, una ciudad commodity, porque efectivamente se confunde además el progreso con la proliferación de 4x4, pero
A ver, la expansión de una actividad extractiva genera, por un lado, un desorden social enorme, un crecimiento demográfico descontrolado, ¿no? No hay, los alquileres suben, suben los precios de todo, efectivamente. El año pasado, cuando estuvimos en Comodoro Rivadavia, yo tuve oportunidad de hablar con varios colegas que trabajan en este tema, que me contaban que Comodoro Rivadavia es la ciudad con la tasa de criminalidad más alta del país. ¿No? Hay en Comodoro Rivadavia, como en Río Gallegos, son también, en ese sentido, el paraíso de la trata, ¿no? Hay una cantidad de prostíbulos impresionante. Pero había un dato más que me había dado. En el caso de Comodoro, me comentó que Tech Petrol, ¿no? Petrol. 70 trabajadores de Tech Petrol habían estado hospitalizados por problemas de adicción, ¿no? O sea, fíjense lo que es, en realidad, esta estructura perversa que se genera, ¿no? Entre criminalidad, adicción, explotación sexual, ¿no? Que hace que efectivamente, hace como, es una ilustración también extrema, digamos, de lo que es la ciudad commodity y lo que podría ser, por ejemplo, Añelo, aunque ya lo ves con los prostíbulos que hay. Añelo está en Neuquén, Añelo está al lado de Vaca Muerta, que es donde se pretende explotar precisamente el gas no convencional, ¿no? Que es como el caballito de batalla. Hay tantas ciudades a ese nivel, o localidades pequeñas, que tienen ya como esta lógica, en la cual lo que encontramos es que efectivamente lo que se ha acentuado es esa división tradicional de género, por un lado el hombre proveedor, ¿no? Y por otro lado la mujer o cuidadora o u objeto sexual, en este caso también de la trata. Y en esas ciudades también ha habido un aumento muy importante de la violencia sexual e intrafamiliar. O sea que en realidad no era nada misterioso lo que quería presentar. Es decir, el extractivismo es sin duda uno de los lugares por excelencia en los cuales se configuran relaciones patriarcales, ¿no? Se van acentuando y consolidando, que van en contra precisamente de aquello que se propugna a nivel de políticas públicas en todos o en casi todos los países latinoamericanos, donde se están haciendo estudios sesudos acerca del avance en términos de paridad política, el avance en términos de autonomía económica, etcétera. Pero de hecho, en realidad ha habido un proceso de feminización de la pobreza, así como ha habido un proceso de feminización de las luchas en América Latina. Alternativa al neoliberalismo.
Ahora parece que no hay alternativa al extractivismo y que en función de eso, entonces hay que ir para adelante, avanzar todo lo que se pueda aprovechando las ventajas comparativas. Y que sin duda esa visión de que no hay alternativa, que busca suturar o clausurar el horizonte de discusión, lo que hace es dejar afuera todo aquello que proponga una transición o una salida al extractivismo. Gracias.